estamos trabajando ya en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para adecuar la legislación secundaria, la ley electoral, conformarla acorde a lo que dispone la reforma integral a la condición política del Estado Libre Soberano de Durango. Queremos aprovechar las experiencias vividas de entidades federativas en este proceso electoral, sobre todo Quintana Roo, Zacatecas, donde ya vivieron e inclusive ya fueron electos de presidentes municipales de manera independiente. Esto nos sirve para enriquecer el proyecto que estamos elaborando. Recordemos que también ya el Instituto cuenta con la facultad, el derecho de iniciar leyes. Entonces, en esa tesitura vamos a tener de manera responsable y sobre todo muy acuciosa un proyecto que esté a la altura de las circunstancias de los duranguenses, a efecto de contemplar todo para que los derechos políticos electorales de los ciudadanos se salvaguarden, y esto lo haremos con un análisis, una retrospectiva de lo que aconteció en este proceso electoral que ya culminó, con la intención de que Durango sea pionero, pero sobre todo que tenga una legislación de avanzada y que la democracia se consolide en nuestro estado.